¿Dónde te propusiste la NBA? ¿En Europa? ¿En qué momento No, te propusiste? siempre lo tuve ahí. No sé, me acuerdo que voy a un viaje, en el viaje de estudio de quinto, viste, está la filmación, eso que estás quebrado, que venís Sí, roto, trasnochado, roto, viste. Y no sé, digo, bueno, un saludo para todos los de la NBA que ya me van a conocer, viste, en una gira así, viste, ¿Está perdido. eso? Sí, está, ¿Está? está. No se ha visto mucho, pero lo tengo por ahí. Y bueno, esas cosas siempre las tuve, pero después de los sueños o lo que uno piensa o las metas, a medida que vos vas pasando el tiempo, vos juegas en la selección y te viene a ver un scout, te viene a ver un técnico y te dice, che, te podríamos fichar, nos interesa para la NBA, y bueno, ahí realmente comenzás a creer de lo que puedes dar, ¿no? Jugaste en la NBA y con un amigo y con ese amigo también una sortija, la rompiste en la final. Yo tengo una imagen clavada de Manu dándote asistencias, o creo que en los últimos minutos hiciste una seguidilla de puntos y demás. ¿Qué significó jugar en la NBA, en San Antonio y con Manu saliendo Y campeón? todo, no hay forma. Si a un escritor le tengo que pedir hacer una película, no hay mejor. Así, si no la podría haber escrito mejor. Si es esto, ¿no? Decir San Antonio, 4 años, como en un camino, con el cuerpo técnico, con Manu, con Duncan, que Duncan lo sigo desde que tengo. ¿Así? Viste, siempre fue mi ídolo como jugador de poste bajo, de cómo juega, de cómo maneja situaciones. Y imagínate jugar con él, que no puedes pedir más nada. ¿Y qué es lo que tiene particularidad la NBA para nosotros, que es una utopía ver la televisión, ese show, ese circo? ¿Qué es lo que te impactó a vos de la Y NBA, Fede? todo, todo, no me dejó de sorprender en ningún momento de los 5 o 6 temporadas que estuve en la NBA, ¿no? Creo que es algo. Todo lo que te pueda contar me voy a quedar corto. Cuando vos lo vivís y ves que todo está organizado, vos ves todas las pelotas iguales, ves todos los aros igual en todas las canchas, las redes iguales, no sé, es el lugar perfecto para jugar al básquet. Bueno, yo te voy a empezar a agradecer, pero quiero que compartas con nosotros también algún consejo que te lo haya dado cualquier persona, y me digas, mira, Emiliano, a mí esto no se me olvida más. Me lo dijeron acá y no se me olvidó más. No, creo que una frase que siempre he usado, que creo que hoy la decía a la mañana de la charla, que era que el éxito solamente está ante que trabajo en el diccionario, ¿no? Y creo que para todos los chicos que tienen que, no sé, plantearse o decir, uy, yo soy de un lugar o esto, no tengo a lo mejor las condiciones o la cancha. Yo entrenaba en mosaico, yo entrenaba así, sin las redes o con red con cadena, así, todas las que se imaginen las pasamos. Hoy puedo decir no, hoy puedo elegir la pelota, todo, pero creo que eso, todos los días con una misma meta, una misma línea, que si todas las mañanas me levanto, yo me miraba al espejo y decía, tengo que llegar, tengo que entrenar, matarme hoy, romperme los huesos para tener mi chance en la NBA, y a los 30 años se me dio, ¿no? Así que cabeza dura. Te tiro cinco nombres, con este quinteto nos despedimos. Y vos me lo definís brevemente. El primero que te voy a tirar es el nombre de León Knagnudel. Bueno, un poco el creador de todo de esta revolución del básquet argentino, ¿no? Desde ya tener la idea o lo que fue la Liga Nacional, ¿qué podés decir? Una persona visionaria, una persona bueno, que cambió un poco lo que es la idea del básquet argentino. Marcelo Milanesio. Y creo que pocos jugadores como él. Soy poco objetivo con todo lo que pueda decir, porque la verdad que es una de las personas que más me ha ayudado en mi carrera. Rubén Magnano. Y de los entrenadores que más me conoce, que más me ha sacado jugo, y bueno, sin duda que yo le he sacado provecho a él de toda la experiencia, todo lo que podía aprender, ¿no? Una persona que marca muy bien las líneas y por dónde tenés que ir, y la verdad que una simpleza increíble. Y Fabricio Bertos. Trabajo. Fabri, muchísimas gracias, en serio, para nosotros, para la provincia, ha sido todo un placer. Muchas Yo gracias a quiero ustedes. que solamente nos vamos a despedir, mirá, con esto, nos tomás la pelota, porque sé que con tu firma esto la vamos a sortear en el programa y bueno, y muchos chicos Bueno, espero que. la van a querer. Muchas gracias a ustedes y agradecerle también a toda la gente. Bueno, este día y medio que llevo, mañana me queda un día más. Pero la verdad que increíble el afecto, cómo te hace sentir. Esperemos que dejemos un par de semillitas en alguno de los chicos para que sigan jugando al básquet. Bueno, la próxima vamos a comer un asado, ¿eh? Esperemos que Imagínate. sí. Fabri, muchísimas gracias, Un de verdad. gustazo. Gracias.